Cuando uno quiere crear algo y no sigues un guión, la verdad es que nunca sigo un guión. Las cosas que yo digo en este momento salen así de la nada. Por eso que a veces tengo muletillas como o ay. Perturbé la tranquilidad de mis herramientas, de mis cositas, ¿no? Y esta vez le tocó al borrador. ¿Qué hice con el borrador? Algo bien sencillo, limpiar mi mat. Mira, mi mat estaba bien sucio, pero cuando comencé a pasar el borrador, el borrador. Rápido, sencillo, 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 avanza, 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 avanza. Miren qué rápido. Miren, miren. ¿Qué tal? Limpiecito como nuevo. A comparación de acá versus acá versus acá versus acá. Nuevecito. Acá me demoré un poco porque había una goma bien pegada. Limpiamos, limpiamos. Y podría seguir, pues, ¿no? Podría seguir. Siga, miren cómo sale, facilito, es un borrador blanco, un borrador común, sencillo, ¿no? Ahora que hay que comprar los útiles escolares de los chicos, cómprate un borradorcito blanco adicional y limpia, limpia tu base de escritorio. Por cierto, estas bases las vendemos también en Sinergia Boutique y son recontra limpiables. Ah, ya, ok. Estas bases se reestructuran, o sea, se autogeneran. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces una raya, miren. Poco a poco comienza a regenerarse. No quiere decir que va a desaparecer, pero va a ir cerrando. ¿Vieron? ¿Lo notaron? Ya no existe la misma raya que hace un momento existía. Se cerró, se autorregeneró. Esa es la palabra. Y se va a seguir autorregenerando poco a poco hasta que prácticamente sea imperceptible. Ya casi no lo ves, ¿verdad? Muy interesante. O mejor dicho, muy interesante. Chau.